Pues ha llegado ya el momento de usar otras herramientas aparte del DAT. Con el DAT que vimos en las sesiones anteriores, era la manera prácticamente la misma con la que se trabajaba en los 90 en Aventuras AD. Quizás lo único, lo del tema del editor, sí que en vez de, sí que usábamos algunas herramientas actuales, pero lo que es la herramienta en sí, lo que generaba el binario, pues prácticamente todo el compilador es el mismo el que se usaba en aquella época. Ahora lo que voy a hacer es usar otra herramienta que también ha salido, de hecho casi podría decir que está en desarrollo, de hecho está en su versión 0.2, o sea que realmente no se puede decir todavía que es un, o sea, es una beta, ¿no? O sea, todavía está en continuo desarrollo y por eso casi que lo más recomendable es que accedamos directamente a la página oficial, que la tengo aquí, para poder descargar lo que es los avances que estén en ese momento, ¿no? Una vez que lo descargamos, como vemos, está tanto en inglés como en español. Descargas. Y la actual es la 02. Conviene bajarse la más actual porque, ya os digo, el propio autor va evolucionando, va añadiendo todas las mejoras que va encontrando, sobre todo con lo que es la plantilla inicial. Vale, mientras que se descarga. Vamos a aprovechar para ver si encuentro algo de música. Se me ha olvidado preparar. Mientras vemos cómo va la descarga. Esto no ha funcionado bien, lo que esperaba. Se han abierto más reproducciones de las que deberían. A ver si. Ahora parece que ya funciona bien el sonido de fondo. Todavía queda unos pocos megas por descargar. Realmente yo ya lo tengo descargado, ¿no? Pero por asegurarme de que es la última versión. Mientras decir que, pues que este DAT Ready, la idea es que sea una herramienta integral. Seguramente ahí también lo dirá la propia página de bienvenida. Y lo más importante es que hace uso del nuevo compilador. ¿Qué es el nuevo compilador? Las siglas DRC vienen de DAT Reborn Compiler, creo. Y lo que hace es que es como el compilador que hemos estado usando hasta ahora, solo que tiene algunos añadidos más, algunas mejoras más, ¿no? Y sobre todo lo importante es la extensión esta Maluba. En homenaje a aquel enano de la aventura original, que permite de una manera muy fácil añadir imágenes, ¿no? Con el programa original, lo normal era añadir imágenes mediante gráficos vectorizados, ¿no? Prácticamente como luego se muestran en pantalla, en las que se ven cómo se van formando las líneas y luego cómo se van rellenando. Pues con esta extensión, lo bueno que tiene es que vamos a poder añadir imágenes nativas de cada sistema.
va a ser una manera muy sencilla y muy, muy fácil de poder añadir nueva información. Vale, pues una vez que lo tenemos ya descargado, me creo aquí una nueva carpeta. Voy a llamar, por ejemplo, Taller 2. Y ahí es donde paso todo el contenido del zip que me acabo de descargar. Vale. ¿Lo ha pasado ya? ¿Todavía no? Está trabajando en ello. Lo que sí que puedo ir cerrando ya el navegador, porque esto me consume bastantes recursos. Y así irá más fino lo que se vaya mostrando en pantalla. Vale, pues ya lo tenemos aquí. De hecho, podríamos ya generar una aventura, porque por defecto viene con una plantilla vacía. Por ejemplo, si queremos la versión que hasta ahora era ZX, ¿no? Lo primero es que nos va a preguntar el idioma. Esta es una de las características que ya se pueden hablar del DAT. Es el tema de cómo está estructurado a la hora para desarrollar un nuevo proyecto. Tal cual está preparado ahora, casi que lo mejor es que por cada proyecto nuevo creamos una instalación nueva, o sea, una descarga nueva y una instalación nueva, ¿no? Esto supongo que en el futuro ya estará mejor estructurado para que con el mismo descargable puedas tener varios proyectos a la vez. Pero ahora mismo, tal y como está pensado, es solo para que haya un proyecto por instalación, o sea, un proyecto por archivo descomprimido. Entonces, lo primero que nos va a preguntar es el idioma en el que vamos a trabajar. Los que realmente funcionan bien es el español y el inglés. Los demás funcionan por aproximación. Eso es algo que viene explicado en el manual, que es que realmente no son de manera nativa, el intérprete no nos va a entender, pero que sí que va a poder trabajar con el tema del vocabulario y de caracteres especiales. Eso viene más detallado en el propio manual, que ahora os enseñaré dónde está. Esto es por si queréis usar esos dos idiomas. Vamos a poner el español.
Vale, ha habido un momento que el micro se ha muteado, no sé por qué. Misterio de del Windows. No sé en qué momento se ha muteado, pero vamos, hago un rápido resumen de lo hecho hasta ahora. Me he descargado el punto zip de la página oficial, pues es lo recomendable. Lo he descomprimido a una nueva carpeta, que voy a llamar Taller 2. Y directamente al ejecutarlo, todos estos .bat van a ser los productos finales, ¿no? La aventura que nosotros estemos diseñando para el sistema que queramos. Como prueba lo había hecho para ZX. Y la primera vez que ejecutemos cualquiera de estos, pues nos va a preguntar en qué idioma está. ¿Esto por qué? Porque tal y como está diseñado ahora mismo Dart Ready, solo permite un proyecto por instalación, contenido descargado y descomprimido. Esto supongo que el futuro cambiará para que se puedan tener varios proyectos a la vez y así optimice un poco más el no tener que las versiones de estas carpetas de tools y todas estas que son siempre las mismas carpetas, estas herramientas, no tenerlas repetidas, duplicadas en nuestro ordenador. Pero bueno, por ahora es así. Necesitamos una instalación nueva por cada proyecto que queramos. Entonces nos va a preguntar los idiomas, el lenguaje. El inglés y el español son nativos, o sea, el intérprete los va a entender perfectamente, porque de hecho usa el intérprete original que entendía esos dos idiomas, estaba preparado para esos dos idiomas, y el tema del alemán y el portugués son como parches en los que se van a poder utilizar caracteres de esos lenguajes, pero que realmente el intérprete los hace uso de esos idiomas por aproximación. Esto viene explicado en el manual, por si queréis profundizar más para saber qué limitaciones realmente tiene. O sea, no es que realmente de manera nativa esté trabajando en portugués, sino que al ser parecido al español, realmente el intérprete se está usando el español, pero con vocabulario y con caracteres portugueses. Entonces os decía que aquí en el punto doc tenéis el manual, tanto en inglés como en español, y que conviene que le echéis un vistazo porque lo bueno que tiene es que no solo incluye las nuevas funcionalidades, sino que también indica todo lo que habíamos visto ya del DAT original. O sea, de todo lo realmente importante del DAT, lo que son los contactos, ¿no? Las palabras reservadas también vienen aquí repetidas y encima vienen en castellano, en español. O sea que es, aparte tenemos esa facilidad de que está ya traducido. Entonces al principio, pues el tabla de contenidos, pues no me voy a detener mucho en el manual, pero sí que la verdad es que está muy bien explicado todo lo que es una idea genérica de esta herramienta. Y luego poco a poco pues va ahondando en cada uno de esas secciones, ¿no? Algunas de esas secciones sí que las veremos así en detalle y otras pues simplemente las pasaremos por encima. Habla de los flags, cómo se inicializan, el tema de los procesos, también habla mucho de la correspondencia de esta herramienta de Dart Ready conforme a Pause, por si sois usuarios de Pause. El tema de los contactos, veis que todo esto es prácticamente igual a lo que había en el manual de Dart, solo que en castellano. O sea que con eso es una buena idea, una buena ayuda tenerlo en varios idiomas. Y luego, una vez terminada lo que es la parte del compilador, del original, del DAT original, aquí, los contactos Maluma es la extensión esta que le da realmente gran fuerza y gran utilidad a este conjunto de herramientas, a este DAT Ready. Esto ya sí que lo miraremos un poco más adelante. De hecho, aquí incluso está una pequeña tabla, tenemos lo que es la... qué es lo que podemos usar de ese Maluba, de esta extensión, dependiendo de cuál es la plataforma a la que queremos dirigirnos. Entonces, para estudiar un poco este Dart Ready, pues lo que se me había ocurrido como primer ejercicio y como realmente lo que más nos va a llevar en esta sesión es el tema de transportar todo lo que hemos hecho hasta ahora a todos los proyectos que hemos hecho en el DAT original a este DAT Ready. ¿Por qué? Porque este DAT Ready tiene una peculiaridad y es que el fichero fuente, que es este test, son los archivos .dsf, tiene un formato
ligeramente diferente a lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Hasta ahora habíamos visto el archivo .sce, que era el que nos indicaba era donde programábamos y donde indicábamos toda la información de la aventura. Pues este ahora ha cambiado significativamente. Veis que al principio tiene incluso una zona de, por así decirlo, de constantes. Pero luego sí que lo que es la estructura sí que se asemeja bastante al punto de SCE. De hecho, vamos a abrir el SCE. Vamos a copiar de hecho los dos ficheros, tanto el fichero fuente como el fichero compilado. Ahora os explicaré el porqué. Y si os fijáis, el fichero SCE es algo tiene pequeñas diferencias. Realmente va a ser casi igual, pero sobre todo en la parte de procesos. Vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, aquí ya se ve, ¿no? El tema de los mensajes del sistema, en la sección STX, fijaros cómo está aquí en el Dat Ready, cómo se define. Se define directamente en una por línea, mientras que en el fichero SC con el que habíamos trabajado hasta ahora, pues era de esta otra manera. Al final van a ser pequeñas diferencias, pero no lo suficiente como para que sea un problema. De hecho, yo aquí habéis visto que tengo ya una especie de decálogo de todos los pasos que habría que hacer para traspasar un fichero de SCE a DSF. Y ya lo he probado, me funcionó. Ahora voy a intentar hacerlo otra vez desde el principio para comprobar que todo funciona. Una de las buenas ideas es bueno, porque realmente hay dos maneras de hacer esto. O sea, de un proyecto original del DAT original, el fichero .sce, para pasarlo a DSF hay dos maneras. La manual que estaba comentando yo hasta ahora, y luego hay una semiautomática que es usando un DAT. Un DAT es una aplicación en PHP que lo que te hace es que a partir de un fichero compilado, de un punto DDB, consigue extraer toda la información y generarte un DSF. Pero ¿cuál es el problema? Que ese DSF evidentemente está generado desde cero, está generado a partir de la información original y entonces no va a tener en cuenta toda la información extra que tiene la plantilla de UTO. Toda esta parte de aquí, que es realmente la fuerza de este Dat Ready, porque consigue que luego todo funcione a base de simplemente de clics, ¿no? De que tú quieras el producto final de una plataforma de otras simplemente a base de clics. Entonces lo que vamos a hacer es sobre esta plantilla en blanco ir retocándola poco a poco de manera manual para meterle toda la información que teníamos ya de las sesiones anteriores, ¿no? De esa aventura que teníamos del pajarito y del billete, pues irla metiendo, ¿no? Ir rellenando esta plantilla que inicialmente pues eso aparece en blanco. Lo que sí que es, para mucho tema de hacer el copiado más rápido y más fácil, sí que también vamos a hacerlo con el UNDAT, porque desde ahí también vamos a poder recuperar información. Esto sobre todo es a la hora de adelantar trabajo. Lo vais a entender más mejor cuando empecemos con ello. Por lo tanto, el punto cero, el paso cero, ya os digo, lo que vamos a hacer ahora es pasar el SCE, toda la información del SCE, al punto DSF. Porque queremos pasar nuestra aventura que teníamos hasta ahora a Dat Ready. Vale, para eso me voy a traer el UNDAT, que no está incluido inicialmente en el paquete este de Dat Ready, pero sí lo tengo en otro lado. Esto se puede descargar, ¿eh? Existe en internet, lo que pasa es que ahora no tengo la URL a mano.
Pero si ponéis en Google un DAT, os va a salir la primera. No, esto lo quiero mejor aquí en Tools. La primera ocurrencia que va a salir es el proyecto donde se está desarrollando esto. Bueno, y aquí también tenía un punto bat, que vais a ver que simplemente para que hacer la llamada de manera más sencilla. Bueno, en config podemos configurar los parámetros iniciales de nuestro proyecto. Lo podemos poner el nombre. Ponemos entonces el nombre, taller. Estos son otro tema de información que ya hablaremos más adelante, conforme lo vayamos viendo. Pero vamos, ya se puede ver el idioma. Aquí también se establece. Después de haberlo seleccionado al principio. Podemos volver a generarlo para que nos y veréis que esto este test.dsf ahora se llamará como nuestro programa, como nuestro proyecto. ¿Veis? Ahora realmente ha generado una plantilla vacía ya con nuestro nombre, por lo que esto ya no lo podemos borrar. Y este es el que realmente vamos a editar. Ya está abierto el que no queremos. Vale, pues el paso cero ya lo tenemos todo listo para empezar a trabajar, para pasar la información que tenemos hasta ahora de un formato antiguo a este DAT Ready nuevo, a este formato nuevo, al DSF nuevo. Para ello, aquí me he apuntado yo como paso cero, que aunque lo vamos a hacer todo de una manera manual, llamar igualmente al UNDAT para tener como base lo que sería ese traspaso automático. Entonces, el propio DAT Ready viene con PHP, por lo que podemos usar el UNDAT. El UNDAT al final, no os lo he enseñado, es esta carpeta, lo que os descargaríais. Al final es un PHP que hay que llamar. Editar. Final, fijaros que lo que es la llamada es sencilla. Llamamos al PHP, le pasamos por como parámetro el PHP que queremos ejecutar, el archivo compilado, no el .sce, sino el .ddb, que ya teníamos compilado, y luego le pasamos como último parámetro -d. Vale, cuidado con esta llamada porque lo que va a hacer es generar un fichero del mismo nombre. Este caso no es billete, es taller. No me lo he traído. ¿O sí? No me lo he traído. Y yo creo que me estoy liando con los nombres, porque billete es lo que es el mismo proyecto, pero el que voy haciendo yo para ir aprendiendo. Y el taller es el que ya uso para las sesiones, para los vídeos. Bueno, para empezar a trabajar necesitamos estos dos ficheros que teníamos de sesiones anteriores. El fichero fuente, perdón, no, este y este. El fichero fuente, el .sce, y el fichero compilado, .ddb. Ahora, cuando llevemos el UNDAT, el problema es que nos va a machacar este. No pregunta si sobreescribir o no. Por lo tanto, este temporalmente lo vamos a renombrar para que no lo machaque. Y ahora llamamos al UNDAT, que recordad, tenía esa llamada, que simplemente es llamar al PHP para que el fichero compilado nos lo pase a DSFE.
le pondrá el mismo nombre que tenía el DDB. Por eso yo he renombrado el DSF la plantilla para que no me lo machaque. Aquí está, ya en formato DSF, lo que era nuestra aventura, de ejemplo. ¿Veis? Lo he hecho todo de manera automática. El problema es que perdemos todos los comentarios que estaban en nuestro fichero SCE, eso es normal, porque los comentarios, como sabéis, nunca se pasan al fichero compilado. Pero también el gran problema, y lo que realmente haría que esta solución no fuera muy viable, es que se pierde todo el tema de esas variables, esas condiciones, esos if que están en la plantilla de DatReady, que hacen que luego esto funcione de manera automática, independientemente de cuál sea la plataforma que usemos. Tal y como está ahora, aparte de que no se podrían usar la extensión de Maluba, pues podría dar error porque algunas cosas no funcionen para un sistema o para otro. No podríamos aquí hacer uso de, por ejemplo, del X-Picture. ¿No veis aquí? O hace todavía uso del Picture normal, el Picture que teníamos de manera original. Pero ya os digo que esto es una buena manera de luego poder capturar información desde aquí. Así que lo que vamos a hacer es renombrarlo para también tenerlo presente y hacer uso de él. Y la plantilla que habíamos renombrado temporalmente, o podríamos volver a llamar a la generación de algún fichero de salida, de algún fichero de plataforma, para que nos volviese a generar la plantilla en blanco. Pero bueno, ya que la tenemos, pues la volvemos a poner su nombre definitivo. Ya tenemos, por lo tanto, los tres ficheros con los que vamos a trabajar ese traspaso manual. Esto, la verdad, es que esta parte es quizá la más enrevesada y la más complicada, pero quería al menos decirla por encima por si habíais trabajado en las sesiones anteriores con el DAT original, pues que todo ese trabajo no tuvierais que empezar desde cero, no tuvierais que empezar desde la plantilla de DatReady en blanco, sino que enseñaros más o menos la manera de poder traspasar esa información a este nuevo formato, que realmente vais a ver que no es tan complicado. Sí que es verdad que puede ser que requiere muchos pasos y que puede ser que en alguno de ellos pues nos equivoquemos, pero lo bueno que también tiene este nuevo compilador, este DRC que va incluido en el DatReady, es que es mucho más descriptivo a la hora de encontrar un error, porque te dice la fila y la columna exacta donde ha encontrado algo que no ha podido procesar. Vale, tenemos ya hecho el paso cero. Vamos a poner esto un poco más grande. Que sería generar el UNDAT. La plantilla, tenemos dos opciones. Lo que hemos hecho nosotros de forzar un fichero ya de salida en ZX, por ejemplo, o directamente podíamos copiarla, que está aquí. De hecho, está, como veis, está para los cuatro idiomas. Esta sería esta es la que él te genera, es realmente lo que hace al pedirle tú la primera vez un fichero de salida, pues lo que hace es copiarlo de aquí. O sea que realmente lo podemos hacer nosotros o que lo haga él ya, como vosotros queráis. El paso 2. Esto es muy importante. El archivo SCE que tenemos originalmente está en codificación 2 CP437. DatReady necesita que el fichero esté en esta codificación. Todo el tema esto de las codificaciones de los ficheros de texto, la verdad es que es todo un mundo. Pero vamos, para resumirlo de una manera, pues lo que hay que hacer es convertir el fichero SCE que tenemos originalmente, sobre todo para el tema de no perder las tildes. Si yo usase directamente el fichero SCE actual, de hecho ya podéis ver que cómo se está mostrando, que se está mostrando mal. Pues si lo que queremos es usarlo para luego copiar la información a esta nueva plantilla, pues habría que convertirlo. Entonces, para eso yo encontré aquí una utilidad en la propia web que te permite esto. Supongo que habrán múltiples editores de texto que te lo permitan hacer de manera manual. Yo con el Sublime supongo incluso habrá alguna manera, pero yo como no la he encontrado, pues me resulta más rápido así.
Vale, aquí el juego de caracteres original hemos dicho que era el 437, ¿no? 437. Y debe salir a este. Seleccionamos el archivo. Vale, creo que ya lo he encontrado. Y aquí sería convert, ¿no? Directamente. Vale, aquí está, lo descargo, o sea, me lo ha descargado. A ver, aquí no, lo tengo que dejar. Tendría que dejar aquí. Reemplazar. Y ahora ya este taller.sce ya estaría con codificación ISO. ISO 8859-1. De esa manera ya las tildes sí que se deberían ver bien. A ver. No sé si por aquí hay tildes. Sí, aquí ya se ven algunas tildes, veis, ahora ya sí que se ve bien. Y entonces ahora ya esta información sí que se puede ir pasando al fichero DSF. Entonces, a estructurar esto un poco, vamos a poner primero primero las instrucciones, luego el fichero de donde vamos a copiar la información, el fichero a dónde vamos a copiar la información y este fichero que hemos generado automáticamente, pues por si queremos hacer uso de aquí de algo. Hombre, buenas tardes, I am the NARC. Aquí estamos con el Dat Ready, a ver si conseguimos hacer aventuras conversaciones de manera muy sencilla. Lo vais a ver. Vale, pues ya lo tenemos, el paso 2 ya estaría hecho, sería eso, lo que acabamos de hacer. El punto SCE lo teníamos en una codificación diferente, lo teníamos en 2. Ahora ya le hemos pasado a ISO y de esa manera vamos a poder ya copiar y pegar fácilmente. Del fichero del que queremos coger la información al fichero final. Bueno, ahí Amendenark, realmente esta sesión es casi un poco independiente porque esta es una nueva herramienta. Todas las sesiones anteriores sí que te van a servir para a la hora de diseñar la aventura, pero esta está más centrada en lo que es la parte final, la parte de una vez tienes ya la aventura diseñada, pues poder
publicarla en distintas plataformas y poderle añadir mucha personalización, como son imágenes, sonidos y un montón de cosas que veremos después. Vale, pues una vez que he hecho ya el segundo paso, podemos pasar con el tercero. Va a ser copiar el tema de las definiciones. De manera similar, pasamos de toda esta parte inicial, que es tema de declaración variables para luego a la hora de generar los ejecutables. Bueno, y la primera gran diferencia es que veis que aquí vais a ver que aquí lo que hace es definir los flags del sistema, y la gran diferencia es que aquí, a diferencia de la plantilla que se usaba en el método anterior, aquí todas los flags vienen precedidos con esa F. Podríamos quitarlas todas y copiarlas de nuestro fichero original, pero luego eso tendría un problema para los procesos que vamos a ver al final. Entonces es mejor al revés, o sea, en vez de quitarle las F, sino que si nosotros hemos usado alguno de estos flags en nuestro código, pues tenerlo en cuenta para que ponerle una F, predecirle una F. Para lo que son los flags que hemos definido nosotros, pues ahí no haría falta, porque esos no están incluidos en lo que sean la plantilla, porque esos ya solo van a estar en entradas de nuestros propios procesos, o sea que en esta plantilla original no van a estar. También hay que asegurarse de que esté el tema de este de variables, que al principio, en las primeras versiones de la plantilla no estaban, ahora ya sí están, o sea que realmente esto no hace falta hacerle mucho caso. Y entonces lo que habría que añadir son simplemente las definiciones que hayamos hecho nosotros de manera personalizada. O sea, cuando terminan aquí los ficheros de las definiciones de los flags del sistema, que terminan con 63, pues como veis, este del 64 al 68 fueron definiciones que hicimos nosotros de manera manual, pues esos son los que hay que copiar. Aquí el fichero destino, justo al final, pues podemos ponerlos. Y así ya tendremos, no hace falta que le pongamos la F delante, eso ya, si queremos mantener la misma estructura, pues se lo podríamos poner. Solo que luego hay que tenerlo en cuenta que si luego, todas las veces que hagamos posteriormente uso de esos símbolos, porque estos realmente son símbolos que se traducen, pues también habría que también ponerle esa F. Como veis, el tercer paso es bastante sencillo. Igualmente hay que copiar la sección de vocabulario. Vais a ver que la sección original de vocabulario es muy similar a la que daba la plantilla, pero le faltan algunos verbos, algunos nombres, entonces lo mejor es que copiarla directamente del fichero que teníamos de original. Esta sección .toc va a desaparecer totalmente, o sea que esa no le vamos a hacer ningún caso. Aquí tenemos el voc. Así que la copiamos entera. La seleccionamos. La copiamos al portapapeles. Aquí borramos la existente. Y pegamos la que teníamos. Que veis que es la que tiene todos los nuevos verbos que habíamos añadido. La de sentar, la para mandar sentar al perro, la de saludar, disparar. Todas esas cosillas, tonterías que habíamos añadido para ir viendo las distintas funcionalidades, pues las tendríamos ya. La sección de mensajes del sistema la dejamos tal y como está. Si hemos añadido nuevos en nuestro SCE, pues los añadiríamos a mano siguiendo la estructura existente. La estructura existente, como ya comentaba antes, ha cambiado. Como veis, ahora es barra el número y entre comillas el mensaje. De hecho, vais a ver que hay una pequeña diferencia, porque yo, aunque no haya metido, creo que no metí ningún mensaje nuevo con la otra plantilla, realmente hay hasta 64 mensajes. Con la plantilla de That Ready hay hasta 62, por si no queremos fallar y que no nos dé ningún problema, pues podríamos añadir ese 63 y ese 64. Es muy sencillo, como veis, solo es cuestión de cambiar el formato. En
La plantilla original de DAT Ready original era, se basaba más en los líneas, en saltos de línea. Ahora se basa más en el tema de ponerle el mensaje entre comillas. Como veis, hasta ahora es más el tiempo que estoy dedicando en explicarlo y para que intente que quede todo bien, que realmente lo que se lleva. Realmente hacer estas cosas, una vez que sabes, una vez que tienes un poco de práctica, es muy rápido. Vale, la sección de mensajes. La sección de mensajes sí que ha cambiado totalmente. Le pasa igual que a los mensajes de sistema, pero claro, esta vez todos los mensajes son personalizados. O sea, todos, de hecho, vais a ver que en la plantilla de That Ready, a ver, prácticamente es una sección vacía. Solo hay un mensaje que pone una A. ¿Por qué? Porque todos los mensajes en That Ready luego vais a ver que se puede hacer de otra manera mucho más sencilla y mucho más cómoda. De hecho, creo que en las sesiones de That ya lo comentaba, ¿no? Que en vez de poner la instrucción message, mensaje y el código del mensaje, ahora aquí en That Ready es mucho más fácil porque directamente puedes poner la cadena de texto. No tienes que acordarte del código de cada mensaje para no equivocarte. Entonces, ¿esto cómo lo podríamos hacer? Pues podríamos coger toda nuestra sección de mensajes e irlas pegando y modificando, igual que hemos hecho con los dos mensajes de sistema. Pero claro, esto ya con 20, 20, 30, 40, 52 mensajes que tenemos, pues es bastante lioso. Entonces, ¿cómo de hacerlo de una manera más fácil y más rápida? Pues haciendo uso del fichero undat que habíamos hecho de manera automática. De aquí podíamos coger esos 52 mensajes y pegarlos directamente en el fichero destino, y así nos ahorramos tener que ir escribiendo, más que escribiendo, formateando los mensajes originales al nuevo formato. Si los copiamos del UNDAT, pues eso que nos ahorramos. Por eso decía que era buena idea tener el UNDAT también ahí preparado, por si para estos temas, para que sea mucho más sencillo. Como veis, al ser también un formato distinto, pues el tema de los saltos de línea, pues es algo diferente. Es con esta barra N. Hay más caracteres de escape. Eso nos no lo explica en el manual. Vienen ahí detallados, lo que pasa es que no sé exactamente en qué sección es, entonces pues me llevaría mucho tiempo buscarlo. Bueno, a ver si con una búsqueda rápida. Mira, aquí están. Aquí os lo explica para hacer saltos de línea. O también algo que yo todavía no he usado, que es el tema de. Porque realmente el juego de caracteres originalmente solo está preparado para 128 caracteres. Creo haber entenderlo así, igual me estoy equivocando, pero estaba preparado para 128 caracteres. Lo que pasa es que aquí los ficheros de caracteres realmente son de 256. Y entonces, mediante estas instrucciones, podemos cambiar de un juego de caracteres a otro. Esto, lo bueno que tiene es que con esto podríamos tener pues dos tipografías, ¿no? Para la misma aventura, ¿no? Por ejemplo, o usar parte de ellas para letras y números habituales, y luego crear todo un juego de caracteres que sea pues mediante iconos, ¿no? Algo parecido a lo que tenía la aventura original. La aventura original, los objetos que metíamos en nuestro inventario, aparte de tener su descripción, pues también tenía un pequeño gráfico asociado, y ese gráfico realmente era como un carácter, ¿no? Era una celda de 8x8 píxeles, y entonces de esa manera pues podías tener objetos que se representasen mediante un carácter, ¿no? Algo parecido a lo que sería un UDG de Basic. Bueno, este salto de línea final lo pone porque encuentra un salto de línea. Claro, aquí este salto de línea era para separar las secciones en el fichero original, y claro, al pasarlo al UNDAT, se creía que era un salto de línea correspondiente a esta frase. Pero bueno, eso es fácilmente, como veis, es fácilmente solucionable.
Con eso ya tendríamos el paso 6 terminado. Paso 7. Los objetos y localidades. Pues pasa igual que lo anterior, ¿eh? Lo que hace es cambiar el formato. Lo podemos cambiar manualmente o haciendo uso del UNDAT, del fichero este temporal que teníamos. El único que teníamos general. El único problema es que vamos a perder posibles comentarios. Y que, bueno, y si tenemos algún salto de línea, pues hay que comprobar que se ha puesto la barra N. Mi caso, como no tenía comentarios puestos, pues me lo voy a copiar tal cual para ahorrarme todo ese trabajo de reformatear el fichero original. ¿Veis? El fichero original, como veis, todo el tema de cada entrada de las secciones OTX y LTX es bastante diferente. Quitamos el que había en la plantilla y lo pegamos con lo nuestro. También es un paso bastante sencillo. La sección de conexiones se puede copiar directamente del punto SCE, ahí sí que no hay diferencia, o copiarlo también del UNDAT, ya como queramos. Están todas las conexiones, la sección con. Aquí fijaros que utiliza N y S, pero eso, recordamos que esos son sinónimos de norte-sur. Aquí vale tanto O como oeste. Sería lo mismo. Uy, perdón. Esta O sería tanto. Esto sería equivalente, porque como hemos visto, estos serían sinónimos. Entonces, en la sección de vocabulario, arriba, se definía que tanto O como oeste realmente es lo mismo. Por eso comparten el mismo identificador. Vale, volvemos a la sección de conexiones. La siguiente sección es la de los atributos de los objetos. Conviene copiarla del UNDAT, porque aquí veis que en vez de poner la localización, hace uso de los símbolos. Esto supongo que es porque están creados más arriba estos símbolos. Yo prefiero dejarlo así y copiarlo del UNDAT porque luego queda mucho más fácil de identificar de manera visual. Entonces yo lo que hago es copiarlo del UNDAT, esta sección, OBJ, copiada. Y con esto realmente está casi el 50% del trabajo ya hecho. El problema es el paso 10, que es el más complicadete, por así decirlo. Es el de los procesos y aquí hay bastantes cambios. Aparte de que aquí vamos a ver, conviene dejar la plantilla porque vienen, como veis, muchos usos de la extensión de Maluva, como acelerar la velocidad, split screens. X Picture, pues claro, si machacamos todo lo que hay en esta plantilla de Dat Ready con nuestro proceso cero, pues perderíamos todas esas funcionalidades. De hecho, eso claro, el UNDAT tampoco lo sabe, porque el UNDAT ha cogido la información de nuestra aventura inicial. Entonces, si no queremos perder todo eso, aquí es donde realmente hay que tener bastante pericia, ¿no? Es donde quizá el momento más peliagudo para traspasar toda la información de nuestros procesos a esta plantilla, a la plantilla del DSF, sin estropear lo que hay ya. Entonces, para ello, ¿cómo hay que proceder? Bueno, cosas importantes que hay que tener en cuenta. Si hacíamos uso de flags, ahora hay que ponerle F. Bueno, flags del sistema. Como ya hemos visto en la sección de definición, ahora los flags del sistema van precedidos por una F. O sea, lo que antes era dark F, ahora es dark F. Y aparte la indirección. Antes la indirección se indicaba así. La indirección que es cuando realmente no quieres el número del flag, sino lo que contiene ese flag. Antes se hacía así, de esta manera con corchetes no decía cuál era el valor del flag dark F,
Ahora esa sintaxis ha cambiado por poniéndole el arroba delante. Esto, la verdad, que no supone ningún problema, solo que es algo a tener en cuenta. También para esta plantilla vais a ver que faltan un montón de procesos. En la plantilla que vimos en sesiones anteriores había hasta 11 procesos, por lo tanto, cuando nosotros creamos uno nuevo empezaba en el 12. Ahora no, ahora la plantilla solo va a tener 6 procesos. A ver si consigo bajar del todo. El último es el proceso 6 y luego ya no van a haber más. Por lo tanto, si todos los procesos nuevos empezarían a partir del 7. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque lo que sería nuestro proceso 12, que ya añadimos nosotros de manera personalizada en las sesiones anteriores, ahora sería el proceso 7. Eso sobre todo hay que tenerlo en cuenta a la hora de las llamadas. Cuando hacemos un proceso y le pasamos un número, todo eso, cada vez que hacemos que encontremos eso en nuestro código original, ahora habrá que actualizarlo a los identificadores que hay ahora. El que hayamos pasado de 11 procesos ahora a 6 es porque se han quitado muchos. Se han quitado prácticamente los procesos del 7 al 11, que eran sobre todo procesos referentes a formatear. Arriba, si os acordáis, cuando ponía el número de turnos que llevábamos, por qué localidad íbamos. A ver si puedo ponerlo de una manera rápida. Esto de aquí. Me pone parada de autobús, turnos. Todo eso va a desaparecer. Tenemos menos procesos, por lo tanto, eso ya, si nosotros queremos pasarlos también a la aventura nueva, yo no lo recomiendo, porque claro, ahora ya no tiene mucho sentido por el tema de que claro, en la mitad de la pantalla la vamos a usar ya para un gráfico. Porque la idea sobre todo de usar Dart Ready es para poder incluir gráficos de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, sobre todo si queremos hacer aventuras en las que la parte superior van a ser gráficos y la parte inferior van a ser texto. Entonces, claro, ahora que también ocupar una línea con el tema de los turnos y dónde está la localización, pues quizá no tiene tanto sentido y seguramente es de las razones por las que se ha quitado. No obstante, si queréis dejarlo, si queréis conservarlo, pues con lo que más o menos estoy explicando aquí no debería ser difícil conseguirlo. Vale, entonces el proceso 0, el proceso 1 y el proceso 2 de nuestro original seguramente no ha cambiado, por lo tanto se mantendrá tal cual. El de la plantilla no habrá que tocarlo. De hecho, el proceso 0, al menos borrar, no hay que borrar nada. De hecho, vais a ver que es muy sencillo, quitando esta parte del inicio, que quizás es un poco más complicada, que la entenderemos después. Pues luego hace la misma llamada al proceso 6, fijaros. El proceso 9 ya no se llamará porque es de lo que hablábamos de lo del marco ese para el número de turnos. Luego esto, fijaros que es algo que nosotros añadimos, lo del tema de ir calculando la hora. Esto realmente no debería estar aquí, pero bueno, ya que lo dejamos aquí, pues vamos a conservarlo. Fijaros que luego sí que viene la parte de si es oscuro o no. Todo lo demás y la llamada al proceso 3 y al proceso 1. ¿Veis que es todo igual? Entonces, lo único que hemos cambiado en el proceso 0, que es en este caso, que ya digo que normalmente no lo habrías cambiado, sería justo antes de aquí. Pues es copiarlo y pegarlo. Pero hay que acordarse de que cada entrada tiene que tener esto, el símbolo este, el mayor que. Por lo tanto, se lo añadimos a las 5 entradas que teníamos. Y ahora ya serían legibles por Dart Ready. Todo lo demás del proceso 0 era lo que había originalmente en la plantilla, por lo tanto, no tocamos nada. Y nos vamos ya al proceso 1.
El proceso 1, nosotros le añadimos una llamada al proceso 12, que era todo la gestión de los PSIs. Pues esto habrá que copiarlo, porque esto, claro, no está en la plantilla. Solo que, lo que he dicho antes, ahora ya no sería proceso 12, sino sería el proceso 7. Puesto que en la nueva plantilla, la plantilla de DatReady, solo tenemos hasta 6 procesos en vez de 11. Por lo tanto, el primero que crearíamos nosotros por nuestra cuenta sería el 7. De ahí que ahora el 12 pase a 7. Luego se llamaría igualmente al 4. Vamos a dejarlo que quede más bonito. Luego haría el parse, el tema de los turnos. Llamar al proceso 5, que es la tabla de respuestas, como bien nos dice aquí. Mover al jugador, ¿veis? Todo lo demás igual. El proceso 2 es el tema del timeout. Nosotros recordamos que lo hacíamos, que lo usábamos para cuando estábamos en la carretera, que después de pasado un tiempo nos atropellaban. Pues podemos copiarlo. Bueno, este se queda. Ese ya lo teníamos. Ese es el uso de timeout por defecto, que realmente nunca funciona en nuestra aventura, pero se quedaba por tema de dejarlo ahí, porque siempre lo vamos a usar solo en la localidad 10. Entonces, pues lo añadimos. Fijaros que es copy-paste, solo que teniendo en cuenta de que todas las entradas ahora tienen que tener el simbolito este. No pasa nada si se nos olvida, porque nos va a dar un error a la hora de compilar y entonces enseguida nos vamos a dar cuenta que lo que falta es eso. El proceso 3, el que muestra si está oscuro o no, el tema de los objetos. Fijaros que aquí en la plantilla original también nos listaban las salidas. Esto lo podemos mantener, lo que pasa es que habrá que cambiar el número del proceso, ya no será el 10 seguramente. Voy a intentar conservar eso, porque en la nueva plantilla no está incluido que por defecto te aparezcan todas las salidas cuando estás en una localidad. Pero eso vais a ver que fácilmente se puede conservar. Entonces, inicialmente vamos a ponerlo tal cual. De hecho, vamos a copiarlo todo, que va a ser más fácil así. Solo que ahora luego nos tenemos que acordar de que esto hay que cambiarlo. De hecho, aquí voy a poner así asterisco para luego ir rápidamente a cambiar ese proceso, porque todavía no sé qué número de proceso va a ser el que nos va a mostrar las salidas. Vale, esto lo que comentábamos antes, siempre que hay flags del sistema hay que acordarse de ponerle F, porque ahora se llaman F. Lo de que el pájaro esté en la misma situación, que avise, igual que el perro. Y esto era para que de manera aleatoria no saliese el mensaje, ¿no? De que viniera date prisa que viene el autobús. Lo que sí voy a hacer es quitar lo del color, porque eso ya vimos que lo del color dependía de la plataforma, del sistema, una vez podía funcionar el trono. Y esto veis que esto ya estaba en la plantilla original. Estaría ya repetido. Vamos al proceso 4. Bueno, el proceso 4, como veis, en la plantilla nueva está vacío, también lo estaba en la plantilla original, y es donde sobre todo yo lo usaba para mostrar mensajes de depuración o condiciones que se tenían que revisar antes de que el usuario insertara la siguiente orden, como podían ser condiciones de finalización, como podía ser la muerte o completar la aventura, o el tema de activar el temporizador o lo de que se cayese la antorcha. Entonces, dado que en la plantilla destino está completamente vacía, pues esta parte es fácil.
Solo hay que copiarlo y anteponerle el simbolito este para que reconozca estas entradas. Revisamos que no hacemos uso de ninguna variable del sistema, de ningún flag del sistema. Correcto. Podemos pasar al nivel al proceso 5. Proceso 5 sí que es algo más complicado, porque si os recordáis, el proceso 5 era el tema de todo lo que es la tabla de respuestas que se llama, ¿no? O sea, realmente toda la interacción que tiene la aventura. Entonces, vamos a ver que algunas ya están dadas de alta con esta plantilla, en cambio hay otras que no. Entonces aquí hay que llevar bastante cuidado para saber qué copiar y no copiar. Aquí vemos que la primera que aparece es I de inventario, ¿no? Pues podríamos copiar. Ya depende de cómo hayamos estructurado esto, pues cuestión de saber qué es lo que tenemos que copiar y qué es lo que no. Podríamos copiar todo esto. Vemos que por defecto todo lo de meter en contenedores y sacar de contenedores no está en la plantilla. Así que convendría copiarlo para no tener que volver a programarlo. Esto de la ayuda, pues claro, la ayuda ya no sería igual. Simplemente vamos a dejar que muestre el mensaje y que luego, tras pulsar una tecla, se reinicie. Todo lo demás de cómo se formateaba en el original, pues lo obviamos para no complicarlo. Lo borramos. Y vamos poniéndole el símbolo a todas las entradas que habíamos ya programado. Como era examinar bocata, examinar anorak, examinar la hierba. Vamos a poner esto así para que se vea mejor. Simplemente, pues eso, habría que irle añadiendo. Vale, aquí igual. Bueno, aquí directamente me lo voy a cargar. Pero esto sería igual que hemos visto antes, ¿no? El que te muestre las salidas. Originalmente, si tú ponías salidas, o bueno, salid, te mostraban las salidas automáticas. Para simplificarlo, lo vamos a quitar de aquí para luego no tener que acordarnos de cambiar el identificador de ese proceso, ¿no? Esa llamada. Vale, con esto ya tendríamos todas las bastantes de las del proceso 5. Luego vendría la de inventario. Vale, aquí faltarían algunas que añadimos nosotros, como la de coger farola, que decía que no se podía coger, ¿no? O algo así, creo que pusimos. Nos la podemos traer sin ningún problema. Solo que hay que ponerle esto. Dejar, quitar, poner. Esas sí están. Rfin, finsave, load. Vale, todas las de gestión de ficheros también están. Y luego vendrían todas estas, que está claro, estas también son propias de nuestra aventura. Pues igual las copiamos. Y las pegamos. Yendo así, entrada por entrada, pues más o menos es fácil ver qué es lo que tenemos que copiar y qué es lo que ya está en la plantilla. Lo que ya está en la plantilla, mejor dejar tal y como está en la plantilla. Y lo nuevo sí que lo vamos copiando. Recordar que es importante el orden, o sea, el cómo, dónde poner el cómo interpreta, cómo lee las entradas el intérprete, pues siempre va a ser de la primera a la última. Y el tema de que cuando encuentra una que da la correspondencia, como por ejemplo este disparar, si luego tiene un don, ya marcará esa sentencia, esa frase como procesada, y entonces no seguirá para abajo. O sea que si tuviéramos debajo otro que fuese disparar pistola, pues ahí nunca entraría, porque primero ha entrado en este, que es disparar, sea lo que sea. Por eso el coger lo que sea siempre va a ser lo último, ¿no? Cuando se haga uso de los comodines, esto que le llamo yo, pues siempre tiene que ser lo último. Siempre tiene que estar por debajo de los que son, de los que sí tienen valor. Porque si no, cogería este primero, lo marcaría como procesado y no haría los que tengamos nosotros programados de manera personalizada. Vale, seguimos poniéndole esto, reformateando. Vale, y con esto teníamos ya gran parte hecha.
o al menos inicialmente. Luego supongo que habrá algún fallo que se me habrá pasado, pero ya digo que normalmente eso es fácil de detectar. El proceso 6 de inicialización, vais a ver que muy, muy, muy parecido. Sí, aquí tiene un tema de que. Bueno, el tema de That Ready, creo que no lo he comentado al principio, o al menos sí, no, sí lo he comentado, pero quizá no todo lo que debería, que es que está pensado sobre todo al ser estar basado en gráficos, en raster gráficos nativos. Pues claro, esto tiene sentido para plataformas de disco, porque ahí cargar una imagen del disquete es más o menos rápido. Cargarla de una cinta no tiene sentido. Más que nada, sobre todo por el tema de que la cinta es un dispositivo secuencial. Claro, entonces, para cargar la imagen 10, debería primero leer toda, pasar la cinta por las 9 anteriores y luego cargar la 10. Esto con el disco ya sabéis que no es ningún problema porque el disco puede directamente acceder a la imagen que quiere sin tener que pasar por todas las demás. Entonces, esto es, That Ready está realmente pensado para unidades de disco. Solo que también para ZX está más o menos preparado para la versión de cinta y es mediante esta instrucción. Lo que pasa es que para la cinta entonces no hace uso del tema de las imágenes, ¿no? De hecho, eso se puede ver aquí arriba en el proceso 0 cuando se cargan las imágenes. Aquí se ve. El tape, este es una variable que cuando está a 1 dirá que la salida es para cinta y por lo tanto no entraría aquí. No entraría este X Picture. Eso porque ya os digo, tal y como está esto estructurado, esto solo tiene sentido que las imágenes se vayan leyendo de disco. Eso también tiene su ventaja porque entonces deja más espacio para lo que es para que el archivo de la aventura, ¿no? El archivo compilado de la aventura realmente solo tenga la programación, porque todos los gráficos están definidos de manera externa, son archivos externos al fichero final, al fichero compilado, y entonces le deja más espacio a la aventura. El inconveniente que tiene, pues es eso, que esto está pensado solo para plataformas de disco. Claro, esto hoy en día pues tampoco importa mucho, o sea, al menos en la emulación, porque emular y cargar desde cinta o disco pues es prácticamente indiferente. O sea, al final son archivos virtuales y no supone ninguna diferencia cargar de un disco o de una cinta. Y lo bueno que tiene es eso, al ser un disco pues va a permitir generar múltiples ficheros para cada imagen o incluso para otras cosas que ya veréis más adelante. Y de esa manera dejar un montón de espacio. Que si no, tendría que usar un montón de espacio para la aventura, que eso con el DAT original no era así. El DAT original al final era en el mismo archivo compilado. Ahí también estaban los gráficos y también estaban toda la información, ¿no? en ese archivo resultante. O sea, al final ese 64K también te limitaba a los gráficos y a todo lo que le quisieras añadir. Aquí no. Aquí la aventura de texto, por así decirlo, tendrá su límite. Pero todo lo demás irá de manera externa. Entonces, de esa manera se libera mucho espacio y queda mu mucho espacio para lo que es nuestra aventura, para diseñar nuestra aventura. Vale, y todo esto era por el tema de este del tape. Entonces, como veis, el tape, claro, cuando estamos en la versión de tape, pues la ventana pues empezará arriba del todo, en la línea cero. Si no estamos en versión tape, o sea, si estamos en versión con gráficos, pues claro, el texto empezará a partir de la línea 14, ¿no? Todos los gráficos ocuparán las 12 primeras líneas, que son los 96 primeros píxeles. Se dan dos líneas de separación y luego aquí ya se define el marco para el texto. Y luego tenemos lo que es la inicialización de las variables. Entonces vamos a comprobarlo con nuestro proceso, que aquí pues nosotros solo habíamos tocado lo que es la parte final, la parte de inicialización de valores. Y entonces vamos a copiar solo los que usábamos nosotros, ¿no? Las variables definidas por nosotros. Vale, aquí tiene pensado que la primera localidad es el 1. Recordad que en nuestro caso no, era el 2. El 1 era la mochila,
era el contenedor. Porque todos los objetos contenedores, recordad, que tienen que tener luego reservada una localidad con el mismo número para que no dé error. O sea que ese GoTo hay que revisarlo a la hora de usarla, si usamos la plantilla, para que no, para que esté, para que nos sitúe realmente a nuestra localidad de inicio, que era la 2. Vale, y con esto tenemos ya lo que son todos los procesos principales. Ahora faltaría pasar todos los procesos que hemos customizado, no los personalizados. Fijaros que ahora este proceso 7 original desaparece, el 8 también, el 9 también. El 10, el de las salidas, es el que he dicho yo que vamos a intentar reutilizarlo. Por tanto, lo copiamos. Sí. Pro 7. Vale. Entonces Pro 7 va a ser el de las salidas. Eso quiere decir que el que había yo reservado para los P6, ahí tengo que cambiarlo antes de que se me olvide. Y ese era el... Aquí. No. Aquí. De hecho lo voy a poner como comentario. Y el que habíamos puesto con asteriscos, ya sabemos que va a ser el 7. Bueno, aquí nos dice que hace uso de los flags 100 y 101, eso habría que tenerlo en cuenta. Para que quedase mejor, convendría sustituirlos ya por flags reservados y que tuviesen también su definición arriba en la parte de los defines, pero para hacerlo un poco más rápido, pues vamos a dejarlo así, porque total no voy a usar esos flags en mi aventura. Bueno, fijaros aquí que hay otra cosa que hay que tocar. Es el tema de las indirecciones, ¿vale? Esto era algo que había yo comentado porque no quería ahí el salto de línea. El tema de las indirecciones, fijaros, ya no vale así. Esto nos daría un error de compilación. Ahora van con la arroba. Para que nos diga un mensaje con lo que contiene el flag 33. Vale, yo creo que con esto ya está. Aún falta esto que he copiado de más. La barra de estado también desaparecería. Y ahora estos procedimientos es los que hay que pasar. Que estos son los nuestros propios. Los del PSI, los de gestión del PSI, de movimiento de PSI y luego lo que era hablarle al perro. Vale, pues entonces esto sería el 8. Así que voy a copiar esto así para que sea más rápido. Conforme vamos reformateando las entradas, pues es buena idea revisar al menos por encima si encontramos variables del sistema, ¿no? Como por ejemplo aquí. Player ya no valdría. Es F player. Yo diría que entonces en el proceso 3 no lo he cambiado. Efectivamente. Esto ya digo que de todas maneras serían errores que harían saltar al compilador, porque no encontraría el símbolo player y no avisaría. Y así de una manera rápida sabríamos qué es lo que ha fallado. Vale, aquí sí que están. Todas son flags nuestros, variables nuestras. Aquí creo que tampoco hay. Y aquí sí que hay un player. Será el proceso 8, por lo tanto, este cambiaría al proceso 9, ¿no? Proceso 8, proceso 9. De hecho, se me ha olvidado, en algún sitio estaba la llamada al proceso 13. Ahora hay que cambiarlo por la llamada, aquí está. Esto se me ha olvidado comentarlo. Claro, toda la llamada a procesos, al haber cambiado el identificador de los procesos, hay que revisarlos. Eso seguramente también daría error el compilador y no avisaría. Vale, reformateamos las entradas.
y yo creo que ya estaría todo. Aquí más o menos es lo que escribí yo en texto, lo que os he ido comentando. Lo de el procesamiento 10 de las salidas. Que se puede reutilizar. Y luego finalmente hay que comprobar que el punto de SF pues acabe con end, que no le hayamos, que no hayamos, no hayamos cargado esto. Vale, pues ya podríamos probar a ver si esto está todo correcto. Vale, nos ha dado un error. La línea 681. Ah, bueno, espérate, que no lo estáis viendo. Ah, aquí. 681.26. Lo bueno que es eso, que ahora el nuevo compilador, That Reborn Compiler, pues nos da mucha más información. 681. Algo se me ha olvidado ahí. La indirección. ¿Veis? Está la antigua. Hay que cambiarla a la nueva. En vez de corchetes, arroba. Y aquí también está. Nuevo intento. Otro error. Vale, me está diciendo que en la 497, lo que os comentaba, aquí estamos usando una variable del sistema, mejor dicho, un símbolo que no está definido, porque todos los variables del sistema, recordad que ahora van con la F delante. Hombre, hola, Richard Sogaray. Pues nada, cuando puedas, luego lo ves tranquilamente y a ver si te animas a hacer una aventura, que ya digo que con esta herramienta es mucho más sencillo. Si no habéis empezado todavía la aventura, evidentemente la recomendación es empezarla ya directamente con That Ready. Si la tenéis a medio o si ya la teníais terminado con el anterior, pues usar estos pasos para irla pasando a That Ready. Vale, pues entonces en la 497, entonces es que estoy usando, no le he puesto la F delante. Aquí. Bueno, de hecho hay varios. Vamos a intentarlo otra vez. Otro error. Normal que al principio sucedan va varios de estos, sobre todo yo que no estoy muy atento a lo que voy haciendo, sino que tengo aquí varias ventanas abiertas y no, no me quiero dejar nada sin explicar. 688. Vale, no, es que no le he puesto la arroba con los teclados esto. Porque claro, me está diciendo que el objeto 51 no existe, claro. Es que yo no quiero que sea el objeto 51. Quiero que mire el objeto que hay dentro del flag 51. Mismo error. Sí, no he grabado. Ahí me está marcando que no lo he grabado. Ahora. Vale, vamos avanzando. 777 igual. Me he dejado ahí un player. No lo he cambiado a F player. 772. Aquí. Ahora sí que he guardado, así que al menos este error ya no me tiene que volver a dar. Efectivamente, tengo otro. 786, objeto 11. A ver qué puede ser esto. Vale. Esto es un pequeño error que tiene el That Ready 0.2. Ya se le ha informado a Auto para que lo corrija en la siguiente versión. Y es que se cree que aquí tiene que venir por parámetro un objeto
cuando realmente lo que se le pasa como parámetro es un flag para que en ese flag escriba el valor de weight, ¿no? Si recordáis, weight lo que mostraba era, si no recuerdo mal, era cuánto peso llevábamos, ¿no? Entonces con esta instrucción yo lo que mostraba era el peso que nosotros ahora mismo estábamos llevando. Entonces, claro, el compilador se cree que es un error porque se cree que le estoy pasando el objeto 11 y evidentemente el objeto 11 no existe. Hay una solución que creo que era ponerle una instrucción a la hora de compilar para que solo diera un warning y no separase la compilación, pero el propio autor pues me hizo pasar ya una versión mejorada de bueno, versión mejorada, no, versión arreglada del compilador que está aquí. ¿No? ¿Cuál era? El DRF, creo. Si da la casualidad de que usáis el wait y no queréis que dé este error, pues contactar con él y os hará pasar la nueva versión del compilador con este bug ya arreglado. O si no, os dirá la manera de que no salte ese error. Ese error es un error de comprobación que no debería dar. A ver si era este el fichero. Sí, era este el fichero porque fijaros que ahora ya ha compilado todo. Y ahora lo que os decía, ya ha generado el tab, punto tab created, y directamente, bueno, ¿dónde lo genera? En release. La carpeta release, tenemos una carpeta por cada uno de los sistemas de salida. En este caso, el Z-Tape, pues tendríamos el taller, punto tab. Bueno, esto es del principio, cuando el proyecto todavía se llamaba test, lo podemos borrar. Pero lo bueno que tiene ya esta herramienta integrada es que directamente podemos ejecutarlo desde aquí. Le damos simplemente al Enter y abriría el emulador, en este caso el Cesarus, y fijaros, ya tenemos el billete aquí. Con toda la funcionalidad que teníamos, debería estar aquí, seguir estando aquí. Incluso lo de que está demasiado oscuro. Lo de que cuando subíamos al árbol se caía algo parece que se ha caído. Bueno, hasta que no. Bueno, el tema de oscuro, claro, es que aquí era algo diferente, creo. Y por eso, aunque haya caído la antorcha, me sigue diciendo que está oscuro. A ver, esto era por el proceso cero. Las plantillas, ya lo dijimos, las plantillas realmente lo que estaba pensado como objeto que ilumina era el objeto con identificador 0. Y claro, aquí está cambiado, porque aquí es era el 3, ¿no? Teníamos el 3. ¿Cuál es la antorcha? La antorcha, el 3. Bueno, y de hecho ni siquiera está puesto aquí. Que fijaros, esto era que sumábamos a la hora, incluso la mostramos en pantalla, que no sé si se está mostrando. Y aquí veis, aquí lo que está pensado para este absent 0 es en la plantilla cuando está pensado que sea ese objeto el que pueda iluminar, ¿no? El que pueda combatir la oscuridad, por así decirlo. Bueno, lo que pasa es que esto no sé si. Es que quiero recordar que no estaba preparado de la misma manera. Entonces puede ser que no funcione, pero es porque. Por tema de programación, porque al final sí que conseguí yo que funcionase, tal y como yo quería.
aquí abierto algo sin querer. Del Cesarux. Veis que funciona lo de las salidas visibles que habíamos programado. Veis, y ahora sí que se ve esta localidad, en vez de decir que está demasiado oscuro, al estar la antorcha sí que se ve. Pues con eso está pasado lo que es la primera parte de esta sesión, que la verdad es que se me ha ido demasiado largo. Esperaba que tardase menos, pero la primera parte, pues quería eso, ¿no? Que si habéis trabajado ya con el data original, si habéis trabajado en un fichero .sce, pues que vierais la manera de pasarlo a este nuevo formato, al formato para Data Ready, de una manera más o menos sencilla. Y lo bueno que tiene este Data Ready es que, fijaros, yo le hago doble clic a CPC y me ha generado un disco para CPC sin haber tocado nada. Bueno, nada nuevo, aparte de lo que ya hemos hecho, sin hacer nada nuevo. Pasa que el WinApe me va fatal. También es posible que la primera vez que cargue WinApe no funcione. Esto no sé si... Bueno, ahora sí ha funcionado. Hay veces que no funciona. Pero eso no es que se haya generado mal, sino simplemente volver a poner run comillas dat y cargaría. El que vaya tan lento es por el tema de la emulación, ¿eh? No es porque luego el juego realmente funcione así. Pero fijaros, ¿veis? Lo tenemos para CPC sin haber hecho nada. Más sistemas, pues bueno, MS-2 ya sería evidente. MSX, que lo bueno es eso, que incluso llama al propio emulador. ¿Veis? Vale, sí me está mostrando la hora, lo que pasa es que luego la borra, porque se ve que hay un proceso que hace un CLS luego. Bueno, de todas maneras, esto del tema de los sistemas y las peculiaridades que tiene cada producto final lo quería ver al final. Ahora, de manera un poco rápida, ver ya lo que son las rápidas, porque realmente son muy sencillas de usar, eso es lo bueno, no que no se vaya a entrar en ellas. El tema de las utilidades extras que tiene, o sea, el porqué del DRC, el porqué del Data Ready, es porque tiene pues estas cosas que habíamos visto aquí en... A ver, ¿dónde está? Esto estaba, bueno, casi que mejor en el índice. Los añadidos que tiene Data Ready y DRC. La extensión Malua, sobre todo. Fichero. Aquí, los contactos Malua, creo que era. Estos nuevos contactos, que empiezan por X, pues es lo que realmente le da la fuerza a este Data Ready, para que podamos hacer las cosas de una manera muy sencilla. El tema de los X Picture, que van a ser añadir imágenes de que se lean de disco, o sea que sean externos, no ocupan espacio en la base de datos de la aventura. El X Save, para que guardar también en archivos de disco. Su complementario X Load. X Message. ¿Veis todo lo que hay? X Beep. Todo esto, alguno de ellos lo vamos a ver después. Vamos a empezar con el X Picture. El X Picture dibuja la imagen para la localidad en la parte superior de la pantalla. Esto, como ya hemos visto en la plantilla, el proceso cero que se llama en cada iteración, aquí, si no es de tipo tape, o sea, la mayoría de salidas, entonces carga la imagen de donde está el jugador, o sea, carga la imagen de la localidad actual. ¿Qué es lo bueno que tiene? Pues que aquí en la carpeta Images
Aquí directamente iremos poniendo lo que son los ficheros y él automáticamente se hace toda la compilación. No tenemos que programar absolutamente nada. Eso es la ventaja. ¿Cómo hacer las imágenes? Pues creo que aquí al principio te da una pequeña guía. Nosotros vamos a ver en detalle las de Spectrum, por ser las más sencillas, pero para los demás serían iguales. Aquí está. Sí, aquí, herramientas recomendadas. Bueno, al principio dice más o menos cuáles son los formatos. También tener en cuenta de que realmente solo se van a mostrar las 96 primeras líneas de la imagen. Esto creo que se puede configurar, pero eso sobre todo está pensado para el tema del split screen. Split screen es una funcionalidad chulísima, que es lo último que voy a ver hoy, que te va a permitir tener lo que es la ruptura de modo gráfico, que se usa mucho sobre todo en Amstrad, pero que también se puede usar en otros sistemas. Y es que una parte de la pantalla se vea en un modo gráfico y otra en otro. Esto en las aventuras conversacionales tiene mucho sentido para dejar la parte superior, la parte del gráfico, en modo cero, o sea, en modo de 16 colores del CPC, y luego la parte inferior dejarla en modo 1, la parte de texto, porque ahí de esa manera tenemos una alta resolución para el texto, perdiendo colores, que realmente da igual porque solo necesitamos dos colores, y la parte superior tenemos baja resolución pero muchos colores, ideal para los gráficos. Entonces, pues por ejemplo, para el Spectrum nos dice que el formato es el punto SCR, también nos recomienda cuáles son las mejores herramientas para cada caso, en este caso el Paintbrush. Para el Next, pues nos dice igual, todo lo que para cada sistema posible de salida, pues nos dice con qué herramienta de pintado deberíamos usar para que luego la conversión sea lo más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Spectrum, que tengo el Paintbrush. Seguramente muchos habréis usado. Pues aquí lo bueno que tiene además este Paintbrush es que se pueden pegar imágenes BMP, ¿no? Creo. Aquí tiene. No sé dónde estaba. Bueno, cuando tienes una imagen en el portapapeles, aquí, Past Window Bitmap, se puede hacer. Y no sé si con Import, creo que también, ¿no? Importar fila. Se pueden importar ficheros. No, con este import no es, pero bueno, con el portapapeles, que es como he hecho yo algunas pruebas, pues fácilmente tienes la imagen en el portapapeles y luego con este bitmap, pues podrías traértelo. A ver si tengo por aquí alguna imagen que pueda copiar fácilmente. Aquí, mira. ¿Veis? Por ejemplo, el logotipo del YouTube. El manual también nos dice de cuáles son las dimensiones, sobre todo la importante es el ancho. Oh, pues si le ponéis 256 por 96, que sería al final lo que realmente se va a ver en pantalla, pues con eso tendríamos ya una imagen que podríamos incluir en nuestra aventura, ¿no? Simplemente con el Save As. Podríamos poner en nuestro proyecto imágenes. También nos dice que el formato, ¿cuál sería? Pues en tres dígitos, localidades. Como podemos tener hasta 255 localidades, en este caso lo queremos para la primera localidad, que es la localidad, la primera localidad, la localidad de inicio es la localidad 2, pues ahí la tendríamos. Vamos a comprobar que se ha guardado bien. Imágenes 002. ¿Por qué hay una carpeta de CPC? Porque Spectrum y Amstrad utilizan, bueno, lo explica también en el manual, utilizan la misma extensión, punto SCR. Entonces, para poder tener poder generar las dos productos sin tener que ir borrando y copiando archivos, pues se ha creado esa carpeta para que los de CPC se metan aquí. Está claro que Uto es de Spectrum, ¿no? Que le ha dado
la prioridad a las imágenes de Spectrum y luego las de CPC, pues estarían dentro de la carpeta. Tampoco es ningún problema. Y vamos a comprobar que coge bien la imagen. Para eso ya tenemos que generar la salida, el producto, para una plataforma ya que tenga gráficos, como puede ser el Plus 3, o sea, el Spectrum de disco. Aquí simplemente habría que darle a Loader, la opción de Loader. Y ahí está, ¿veis? De manera que fácil, tenemos ya imágenes para nuestras localidades. La imagen que habéis visto también al principio, o sea que aparecía da, 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 todo al principio, eso también es personalizable. De hecho, cuando yo hice las pruebas, pues ya aquí en billete 2 vais a ver que tengo un montón de imágenes. Las voy a copiar todas para que veáis ya lo que sería ya la aventura resultante que hemos ido trabajando, pero ya con imágenes. Estas son imágenes que he copiado de Google, ¿no? De imágenes que he ido viendo por ahí y que luego las he procesado un poquito con el ZX Paintbrush. Evidentemente no tengo yo casi ninguna pericia en esto y el resultado pues deja bastante que desear, pero bueno, al menos lo importante es que se vea que es muy fácil de usar, que si contamos en nuestro proyecto con alguien que tenga dotes artísticas, pues podemos hacer cosas muy chulas y sobre todo lo mejor de todo es que se integran de una manera muy rápida. Lo que os decía, si hacéis un punto SCR que se llame DAT, es el que va a servir de pantalla de inicio. O sea, lo que es en vez de aparecer toda esa pantalla llena de DAT, aparecerá esa imagen. Lo volvemos a compilar. Fijaros que también aquí nos indica en qué dirección de memoria acaba la base de datos. Esto supongo es por si queremos añadir más código, pero realmente con DAT Ready no es necesario nada de esto. Lo hace todo él. Es la maravilla. Fijaros, ¿veis? Una pantalla de bienvenida. Imágenes de la parada. El banco, ¿qué más había por aquí? La hierba, el estanque, esto ya, el árbol, ya digo, estas son imágenes que yo he cogido de Google y rápidamente las he pasado por el ZX Paintbrush. Creo que incluso esta también, la de subir, las ramas. Creo que incluso puse la de dentro del árbol, sí, fijaros, hasta incluso la de dentro del árbol, pues bueno, pues así me divertí yo también un rato haciendo estas tonterías. Pero fijaros que de esta manera tan sencilla, ¿eh? Exacto, como dice Richard, qué bueno que queda. Esto es sin tener absolutamente ni idea. Esto hacerlo con el dato original era una locura. Primero porque no eran gráficos nativos, o sea, tenían que ser gráficos vectoriales que además. Recordad que dependiendo de la complejidad tardaban un montón incluso mientras que estaba jugando en generarse. O sea, pues diseñarlos ni te cuento lo que debería ser. El tema de que además esos gráficos iban dentro del fichero de la cinta, ¿no? O sea, del fichero de carga y por lo tanto limitaban más nuestra aventura. Aquí lo que pasa es no sé cómo en Cesarus, cómo verlo. Supongo que será aquí en Storage. Aquí, más tres disc, ¿no? Browser, aquí. Aquí, mira, aquí se ve. Lo que es la aventura está por un lado, que sería el dat.ddb, pero luego los ficheros están por fuera, como veis, ¿no? El 02, 03, 005, uno por cada localidad. Entonces, realmente, encima, no estamos ocupando espacio para la aventura. O sea que es realmente lo chulo. Que de esta manera pues podemos optimizar bastante nuestra aventura. Se cargan las imágenes de una manera muy, muy rápida y muy sencilla. No requiere prácticamente conocimientos técnicos. Lo único que eso sí, tener arte para hacer los dibujos con el ZX Paintbrush. Pero bueno, eso ya depende de cada uno y de la pericia que tenga y de lo que haya trabajado, ¿no?
Yo, como habéis visto, pues no es lo que me falta. Pero para eso siempre se puede encontrar algún grafista que os pueda echar un cable y que os ayude, ¿no? Con el, a la hora de diseñar los gráficos. Pues en cuanto a imágenes, pues de la misma manera que se ha hecho para Spectrum, que es la que me había trabajado yo, pues, y, pues por lo visto se puede hacer de la misma manera para el resto de sistemas, usando estos conversores, usando incluso el Photoshop, creo que dice por aquí, ¿no? O no, con el GIMP, o sea, con todo con herramientas libres y gratuitas, se podría ir generando los gráficos para todas las plataformas. Y ahora, pues me gustaría ver también algunas de estas otras nuevos contactos que tiene, que son fáciles de ver, como por ejemplo este XBIP. Que esto, con esto podemos hacer melodías muy básicas, eso sí. Fijaros que acepta dos parámetros, la duración y el tono. La duración, pues de un 50 hasta un segundo, ¿no? Dependiendo de lo larga o corta que queramos hacer la nota, y luego la nota en sí. La nota, pues como dice aquí, los valores son del 48 al 238, que permite tocar 8 octavas diferentes. Y que cada nota son dos valores. Bueno, aquí hay una errata, esto realmente es 54, 56, 58. O sea, el 2 sería el 48. Entonces podríamos hacer, por ejemplo. No, esta no es. Aquí. ¿Dónde estás? Bueno, esto ya lo podemos cerrar. Esto ya no nos sirve. Esto tampoco nos sirve. Para limpiar esto un poco. Quiero buscar Ah, bueno, no. El sí, bueno, el proceso 3, que nos indicaba cuando el pájaro estaba a la vez que el jugador, pues podemos hacer que toque una pequeña cancioncilla. Hago todo lo que se nos vaya ocurriendo. En este caso, pues primero venía la duración, ¿no? Pues, por ejemplo, 30 y el do era el 48. Simplemente vamos a hacer un do re mi, una cosa muy muy sencilla. Bueno, no, esto va a ser muy grave. Vamos a poner un do más agudo, el más agudo de todos. El do más agudo de todos sería el 216. Hey, déjame cogerlo bien. Hala, pues nada, no lo copio. 216. Un re y un mi. O sea, el re sería 4 más, 220, porque cada semitono serían 2, pues todo un tono serían 4. Y este sería 224, y aparte el mi vamos a hacer que sea más corto, la mitad. A ver si esto funciona. Al menos no da error de compilación. El problema es que hay que encontrar al pajarito. Y también convendría que cambiase la hora, porque si no, aquí enseguida se hace de noche. Esto porque la última vez que lo dejamos, pues lo dejamos para que comprobamos eso de la noche. Eso era la inicialización. Inicializábamos a las 6 de la tarde, nos ponemos a las 10 de la mañana y ya está. Y al menos en el siguiente ya no pasará eso. No sé si ahora me dará tiempo a ver el pajarito. No, si ya se hace de noche. Pero bueno, aún así, bueno, eso también habría que programarlo, ¿no? Si queremos que el pajarito se vea de noche o no. Pero fijaros que ahí ha sonado ese sonido, un poco estridente, pero claro, eso también depende de la música que queramos hacer. Ahora debería estar en el pabellón de música, ¿no? Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para coger la antorcha. Y esto estaba.
Ahí está otra vez el sonidillo. No sé si se ha oído porque se está haciendo aquí una mezcla rara. Voy a parar un momento la música. A ver, sería este. Subir un poco más el audio. Vale, ahora creo que sí se ha oído. O al menos se escuchó bien. Vale, gracias, Richard. Pues fijaros, pues con de esa manera se puede crear las tonadillas que quieran. Muy, muy básicas. También nos dice aquí que realmente solo se usa un canal. No me he fijado si era el del medio o el de o algún lateral. Porque el chip AY, por lo que yo sé, tiene tres canales. Entonces hay uno que se escucha, por así decirlo, en estéreo, se escucha tanto a la izquierda y a la derecha, y los otros dos se escuchan uno en cada lado. También para escribirlo de una manera más sencilla, en vez de XPIP, se puede utilizar el XPlay, que es una manera de agruparlos, que por lo visto es el mismo que el Play del Basic del Spectrum 128, pero como esto yo no lo conozco, pues de esto no puedo hablaros, pero parece ser que es que escribe las notas de manera con la tabulación esta de americana, creo que es, ¿no? O anglosajona, la que el do es la c, el re es el d, el mi es la e, y de esa manera pues parece ser que mediante una cadena de texto pues puedes escribir la melodía. Alguna campanada de una iglesia, exacto, como dice Richard. Esto sobre todo está pensado para FX, ¿no? Cosas muy sencillas, pues que se puedan componer pues simplemente con el tema de notas, ¿no? Al poner una nota y poner su duración, pues de esa manera que suene en melodías. Esto evidentemente los que realmente saben de esto, ¿no? Y los que saben componer, pues realmente incluso a pesar de que esto es muy limitado, pues seguro que podrían hacer cosas chulísimas, ¿no? Porque de hecho el PIP original del ZX, ¿no? Pues la idea era más o menos esto, era que el VIP, creo que si no recuerdo mal, era igual, recibía una duración y recibía un tono. Entonces, y con eso pues han hecho estupendas melodías, ¿no? En el ZX de 48K. Pues esto ya claro, depende de la pericia de cada uno. Otro contacto que me gustaría enseñaros es el X mensaje. ¿Por dónde está? Bueno, el tema de todos estas llamadas luego también tienen el tema de control de errores, ¿no? Guardan en variables, como en este, por ejemplo, en la 20, si se ha podido, por ejemplo, esto cargar la imagen o no. A ver dónde está el apartado de X message, que no sé si tiene uno. No sé si tiene uno dedicado o no. Ah, por lo pronto está para todos. Ah, vale, está aquí. Bueno, XMessage o XMess, que sabéis que la única diferencia es el que muestre la cadena de texto tal cual, o que también la muestre luego con un salto de línea. Sí, por ejemplo, Arkanoid, como decía Richard Sogaray, pues tenía música 48. Yo la verdad es que ya no sé cuáles son los que tiene y cuáles son los que no, pero sí que, por ejemplo, casi todos los de Gominolas, ¿no? Casi muchas de las músicas de Gominolas, de César Astudillo, un músico muy conocido aquí en los juegos de Spectrum, pues estaban hechos con 48K. Venga, vamos a volver a poner la musiquilla. XMessage. Entonces XMessage es para poder mostrar mensajes, pero lo bueno que tiene es que si van a ser mensajes muy largos, como por ejemplo aquí en el mensaje de introducción que estaba en el proceso 6, ¿no? Aquí está Desk 0. Este Desk 0, si recordáis, lo que hace va a hacer mostrar esto de aquí. ¿Dónde están las localidades? Todo esto.
es como era la localidad especial que mostraba ese texto de introducción. Entonces, si aquí realmente lo dejamos vacío y nos vamos aquí al proceso 6, entonces se podría cambiar por esto, que es otra de las mejoras de este compilador, que no hace falta ya poner lo que os decía antes, no hace falta poner número del mensaje, sino que directamente podemos poner mensaje. Y esto para comprobar que ha cambiado, pues podemos, por ejemplo, quitar los saltos de línea, poner solo uno, esto pegarlo más. Si veis, cuando estamos compilando, se genera aquí un montón de archivos temporales mientras que se está compilando. A eso no le hagáis mucho caso porque luego se borran. ¿Veis? Con el message, directamente ahora con este nuevo compilador, se podría escribir mensajes directamente en pantalla. Pero ¿cuál es realmente la funcionalidad de esto? Es el XMessage. El XMessage a nivel visual va a ser lo mismo, pero lo bueno es que este texto no se guarda en la base de datos de la aventura, sino que se guarda en un fichero de texto exterior del disco. Entonces, esto para cuando son textos muy largos, por ejemplo los introductorios, pues lo mejor es eso, que estén incluidos en un fichero de texto separado, externo a la aventura, y todos esos CAS no consumirán para nuestra aventura. Eso es lo bueno. Si ahora lo pongo así, bueno, aquí vais a ver, sí, antes que se vea, aquí era para ver el disco, el contenido del disco. ¿Veis que solo están los ZXS? Ahora vais a ver. Al usar el XMessage, a ver, ¿por qué no me cierras? Ciérrate. Vale, se ve que mientras que está en el menú no se puede cerrar. ¿Lo he grabado? Sí. Visualmente lo mismo, pero si nos vamos al contenido del disco, vais a ver que hay un punto XMB que antes no estaba. Ahí es donde está realmente el texto, este de la introducción. Este de aquí, del billete. Y si nos hubiéramos fijado, seguramente el fichero resultante tendrá menos CAS que el anterior, porque todo este texto, bueno, que realmente tampoco es tanto, pero si por ejemplo son un par de pantallas con scroll, ahí ya empieza, sí que empieza a igual eso ya es un K, ¿no? No, la verdad es que no sé muy bien la correspondencia, pero sí que decir que el texto, bueno, aunque aquí creo que está comprimido, el texto suele ser de lo que más consume en los ficheros, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de estos ordenadores de 8 bits, estos microordenadores. Realmente de lo que más consume es el tema del texto. Por eso normalmente los juegos no venían en dos idiomas. O si venían en dos idiomas eran en dos cargas diferentes. Poner en un mismo juego que tenga dos cargas es bastante complicado. O sea, que en una, perdón, que en un juego en la misma carga tenga dos idiomas es bastante complicado. Pues este XMessage o XMess, lo bueno que tiene es eso, que permite que todo el texto, ese texto se guarde en disco para que así no ocupe parte de la información de la base de datos de aventura. Hombre, por aquí está Rockersuke, un gran entendido de las aventuras conversacionales, que nos dice, para dar en primicia la noticia de que la última beta de Triz.dat, lo que vimos en la primera sesión, ya crea plantillas compatibles con Dat Ready 0.2.
y que nos dice que, pero que hay que tener cuidado con su uso porque las plantillas que crea siguen un modelo. Ah, bueno, que hay temas de incompatibilidades entre la plantilla que genera esta herramienta de TriffDat y la plantilla de Uto. Entonces, hay que o usarlo con cuidado o esperarse un poco a que se solucionen esos conflictos, porque puede ser que hayan unas instrucciones que estén machacando otras. Pues muchas gracias, Rockersuke, por pasarte por aquí, por darnos la primicia. A ver, ¿qué más quería yo contaros? Bueno, del X-Message, yo creo que lo podemos dejar ahí. Quedaros con eso, de que es muy buena idea porque nos quita información, nos quita cache de la base de datos para tenerla en fichero de disco. Más temas de personalizar nuestra aventura. Podemos personalizar el juego de caracteres, algo que mucha gente le gusta, ¿no? Para que tenga su propio aspecto, ¿no? Pues bueno, como habéis visto aquí antes en el fichero config, que lo hemos visto muy, muy rápidamente, aquí se establecen cuáles son las fuentes que se van a usar, dependiendo de la salida, dependiendo del fichero de salida. Si buscamos esto en el manual, el anterior no está, por el siguiente tampoco, ¿cómo que no? Ah, bueno, esto estaba en la, ya me he acordado, esto está en el apéndice A, o sea que tiene que estar por el final. Aquí está, apéndice del juego de caracteres. Pues bueno, aquí lo explica, ¿no? De los tres features que vienen incluidos en el descargable, el AD8 por E6 va a ser el que se utilice para Spectrum, MSX1, MSX2, Amstrad y PC. El AD8x8 es el que se utiliza para Amstrad CPC y finalmente el último para Commodore. Entonces, actualizar estas fuentes de texto a lo que nosotros queramos es tan fácil como editarlas con el... Creo que aquí viene un GCS, pero ya que tenemos instalado el ZX Paintbrush, pues también se puede hacer con ese fichero. ¿Dónde están estas fuentes de texto originales? Pues están aquí en Assets, Charset, y ahí están. Yo lo recomendable es siempre hacerse una copia de seguridad por si acaso, y luego ya coger el fichero. En este caso puedo hacer doble clic porque lo tengo asociado directamente con el Paintbrush. Y fijaros, entonces aquí aparecen los caracteres y los podemos ir modificando. Esto es lo que os comentaba de que hay lo que antes hemos visto de que se puede saltar el juego de caracteres, ¿no? Que realmente se puede saltar de un juego a otro, que realmente había como dos juegos de caracteres con DAT Ready se pueden usar dos juegos de caracteres y que se puede saltar de uno a otro con la instrucción esa especial que creo que era almohadilla G. Entonces aquí ya pues con la pericia que nosotros tengamos pues podamos poner la actualizar esta fuente de texto a como nosotros queramos. Voy a hacerlo simplemente así de manera rápida para que se comprobar que se cambia. Por ejemplo, la B, que sé que se va a usar. Ponemos aquí así unos rellenos. Ahí. Así, una manera así rápida. Aquí también estarían los de las tildes. Pero bueno, ya digo, simplemente esas pocas para comprobar que se han cambiado. Grabaríamos, comprobamos que se ha actualizado el fichero CHR y volver a generar el archivo. Bueno, algo que se me ha olvidado, conforme vía el X-Message no se puede usar si queremos la salida para ZX Tape, no se puede usar. Daría un error. De hecho, ahora... Porque claro, el fichero de texto se guarda en disco, por lo tanto no tiene sentido que estemos pidiendo una salida de cinta. ¿Veis cómo ha cambiado la fuente de texto? Solo para las letras que he tocado. Pero bueno, esto ya es cuestión de lo mismo. Volver a llamar a ese grafista que tenemos a sueldo
para que nos haga unas fuentes de texto chulas y poderlas incluir en nuestro sistema. Lo que os decía del tape. Si ahora decimos ZX tape, nos da un error el compilador. Dice que no se puede usar el X message. Esto se puede solucionar con lo que hemos visto, con lo que se veía al principio de la plantilla, con los if def estos. A ver dónde teníamos el X message. Le decimos que solo haga uso de esto si no estamos en la versión, si no estamos en la versión tape. Y por el contrario, si estamos en la versión tape, bueno, esto casi sería mejor así. Fijaros, lo que diferencia uno a otro no es esta n. Si no hemos definido el valor tape, que el valor tape se define arriba del todo, no, pero no, arriba del todo no, se define a la hora de ejecutar el tape. Aquí en la edición tiene que estar. Pasa que aquí, claro, aquí es que está todo, toda la generación, pero aquí en algún lado debería estar. A ver. ¿Cómo se buscaba aquí? Ah, sí, buscar. Igual es aquí. Esto realmente, pues, no hay que saberlo porque lo genera la propia plantilla tal y como está todo organizado. Pero esta variable tape se le da el valor de true o el valor activo cuando lanzamos el punto bat de ZX tape. Entonces seguramente será aquí, ¿no? Cuando se le dé el valor. La verdad es que yo ya cómo funcionan unos ficheros con otros no me acuerdo ya ni cómo funcionan los punto bat. Pero vamos, esto que quiere decir, realmente nosotros lo que queremos, no nos interesa dónde se inicializa este valor, sino hacer uso, leer este valor. Entonces, en el ejemplo este que os decía, pues si no se ha definido este valor tape, sí que podemos usar el xMessage. Si se ha definido el valor tape, entonces no podríamos usar el xMessage, debería ser un mensaje normal. Esto también a veces se puede usar con un else, pero parece ser que el else todavía no funciona muy bien, ¿no? Para este preprocesador. Entonces el UTO nos recomienda que en vez de hacer if y luego else, que lo hagamos así, con un if def y un if ndef. Y ahora esto sí que la ejecución para cintas no debería dar ni un problema. Exacto, ¿veis? Ya se ha creado. Porque lo bueno que tiene es que cuando estemos generando la salida de cinta, él ya sabe que no tiene que entrar por aquí. Esta línea no es la que escribe, sino que es esta la que escribe. Si desensamblásemos el DDB, veríamos que para la versión de cinta estaría esta instrucción en el proceso 0, para el proceso 6, perdón, y para la versión de disco estaría esta otra instrucción. Eso también de la gran utilidad que tiene That Ready. Que aquí, directamente en el propio código se puede configurar, se puede personalizar dependiendo si la salida es para una cosa u otra, el qué es lo que queremos hacer. Y bueno, ya para casi terminar, me quedan solo dos secciones. Una era el ver, que ya casi la hemos estado viendo, el ver el tema de la salida, o sea, ya tenemos programada la aventura,
y lo fácil que es generar las releases, los ficheros resultantes en cada una de las plataformas que queremos, ¿no? Eso ya os digo que aquí en la carpeta release aparecerá el fichero en cada una en cada carpeta aparecerá el fichero, ¿no? Por ejemplo, en el plus 3 ya lo tenemos porque lo hemos generado, ahí está nuestro disco, que esto es lo que se carga automáticamente. Pues lo bueno que tiene es que tenemos aquí a golpe de clic por todas las posibilidades, sin tener que tocar nada. Para Commodore. Lo que pasa es que el Commodore lanza un emulador un tanto extraño, que yo no sé cómo funciona. Este C64 Debugger. Entonces no sé si realmente se va a ver. Bueno, hay que estar atento un poco a las explicaciones que da también, ¿eh? Porque hay algunos juegos que sí que se cargan directamente y otros que no. Este, por ejemplo, dice que habría que teclear la instrucción de carga, ¿no? Es el load asterisco. Lo que pasa es que no sé cómo. Ah, bueno, ahora parece que escribe. Load. A ver, que esto de memoria ya no me lo sé. Asterisco. No, el problema es que ahora, ¿cuál es el asterisco? Casi que va a ser más rápido que cargue yo, que abra yo el vice por mi cuenta. Aunque con el vice tengo el mismo problema que con el WinApp, que si estoy capturando va lentísimo. Pero bueno, simplemente para que se vea. Aquí en release del Commodore tendría que estar ya el disco. Ahí está, el de 64. Y aquí está el vice. A ver si esto se puede arrastrar así. No. Más que el vice, esta última versión no sé qué tiene, que captura el ratón y luego no hay manera de que lo suelte ahora. A ver si así. A ver dónde está esto todo. Este equipo. Unidad C. Commodore nunca lo he probado. Nunca he visto cómo queda el resultado. Esperemos que al menos cargue. Ahí está. Está preparado ya para que haya imágenes. Eso también se puede configurar. Que en el caso de que no cargue una imagen, como eso en el flag 20 nos devuelve si ha podido cargar la imagen o no, pues eso lo podemos configurar para que en caso de que no cargue la imagen, pues la ventana no esté separada así en dos partes, sino que el texto empiece desde arriba del todo. Bueno, vamos a ver para otro sistema, ya por curiosidad, a ver cómo queda. Vamos a cerrar el vice. Bueno, a ver si me deja cerrarlo. Sí, vale. A ver qué más queda por aquí. En CPC ya lo hemos visto. Bueno, vamos a verlo otra vez ya al final. Aquí se cargaría con el WinApp.
que ya os digo, que fijaros la velocidad de emulación, realmente que vaya tan lento es por mi ordenador. Vale, esto también. Vale, a veces ya digo que a la primera no carga, pero si luego lo escribís vosotros de manera manual, sí que carga. De hecho, también lo dice aquí en las instrucciones, que a veces puede ser que no funcione y que lo cargue a mano. Tendríamos para CPC. Bueno, ahí se me ha colado una cosa que quería enseñar después, porque realmente no ha cargado la última versión. Ahora luego os explico el por qué ha salido esa imagen. Para MS-DOS, lo haría con el DOSBox. Fijaros, con solo hacer clics tendríamos nuestra aventura en todas estas plataformas. MSX. ¿Qué más hay por aquí? El MSX2. Que no sé, la verdad es que no sé cuál es la diferencia entre MSX y MSX2. Sí que sé que a nivel gráfico hay un gran salto, pero no sé si permitiría más. Eso ya os digo, en el manual del DAT Ready te os dice. Los pormenores, ¿no? de las opciones gráficas que puedes añadir en uno y en otro. PCW, el Amstrad este de oficina, también. Pulse Enter para iniciar el emulador. Elegir la parte 1. Vale, este parece que es un poco diferente. Le he dado al Enter y ahora cargar parte 1. Y ahí está. Ahí con ese formato de alta resolución. De texto de alta resolución. ¿Qué más queda por aquí por ver? ZXX2. Esto no sé ni lo que es. No sé si ni funcionará. Vale, como si fuera que esto creo que es como un plus 3, pero que en vez de leer de disco, lee de otro dispositivo. El Next, incluso. Ahí está, ZX Next funcionando. No sé por qué hace ese ruido de fondo. Igual es que no está todavía bien emulado el ZX. El plus 3 que ya lo hemos visto, el tape, el que sería el ZX de cinta, que también lo hemos visto. El ZX1, que tampoco sé cuál es la diferencia que tiene. Seguro que también el tema del dispositivo, que en vez de leer de disco, lee directamente de otro dispositivo, de la tarjeta, ¿no? De la SD, y entonces sería más rápido. O le ha dado un error. Vale, no se ve que esto es lo normal. Es que de todos estos nuevos sistemas de ZX no los he trabajado nunca, entonces no sé si esa forma de inicializar es la correcta o no. Y bueno, ya para finalizar, pues lo que se me ha escapado ahí un poco antes, ¿no? El tema del X-Split. ¿Qué es el X-Split? Pues. A ver si encuentro exactamente dónde estaba explicado, de una manera muy resumida. Ah, no, esto no es.
Aquí el split es lo de que la parte de arriba, la parte de gráfico, se vea en un modo gráfico y la parte de abajo en otro. Entonces, estas son las máquinas que son compatibles con ese modo, ¿no? Por ejemplo, el CPC le podemos poner que la parte de arriba vaya, la parte de inferior, que la parte de texto siempre va a ser modo 1, ¿no? Pero la parte de arriba podemos hacer que vaya en modo 1, que era lo habitual. Que eso, la limitación que tiene, que entonces que los gráficos solo se ven en cuatro colores. Esto es realmente lo interesante. Podemos hacer que esté en modo 0 y entonces que los gráficos se vean a 16 colores. O incluso que esté en modo 2, que como recordáis es un modo gráfico de alta resolución y entonces que puedan estar muy definidos, aunque eso sí deberían, ya serían en monocromos, solo serían dos colores. En el Commodore también se puede hacer esto. Aquí sí que ya me pierdo porque no conozco cuál es la diferencia entre el High Res y Multicolor. Creo que a grandes rasgos es una idea muy similar a la de Amstrad, ¿no? Que el multicolor es un tipo ladrillo pero con más colores y el high res es un modo más definido pero con menos colores. Y el ZX1 pues parece ser que también tiene tema de ULA Plus y tal, ¿no? Pues. Y entonces pues yo hice una prueba de esto. Vamos a ir cerrando esto. A ver si me acuerdo cómo. Bueno, no, mejor directamente llamarlo por aquí. ¿Dónde lo tenía yo? Aquí. Para imágenes de CPC, el manual nos recomendaba esta. Bueno, nos recomendaba esta herramienta. Bueno, realmente lo pone en otro orden. Creo que era IMG-Conf CPC o IMG-CPC-Conf. Tal cual venía en el manual, yo con ese nombre no lo he encontrado, pero yo creo que se refería a esta herramienta. Esta herramienta sí va a ser fácil que la encontréis en internet. No sé si es que ha cambiado de nombre. Eso sí, está en francés, o sea, la página oficial está en francés porque el desarrollador creo que es francés, pero lo bueno que tiene es que nada más que la arranquéis, aunque aparezca en francés, queda bastante claro cómo cambiarlo de idioma. Simplemente pincháis el botón de la Union Jack, la bandera, y con eso ya tenéis todo en inglés. ¿Cómo funciona esto? Yo la verdad es que he trabajado muy poco con esto. Aquí podrías leer un bitmap, un JPG, pero bueno, voy a mostraros ya la imagen con la que yo trabajé. Yo igual que para ZX Paintbrush, lo que hice fue copiar al portapapeles una imagen de Google. Y la tengo. Bueno, recordar que para las imágenes de CPC no basta con meterla en la carpeta de imágenes, sino que hay que meterla dentro de la carpeta de CPC, porque como veis utilizan la misma extensión y entonces crearía conflicto. Vale, el tema de que es que las imágenes de CPC necesitan dos ficheros. Aquí lo. A ver si lo encuentro. Aquí está. ¿Veis? De hecho, aquí veis que el nombre es ligeramente diferente el que indica aquí, pero vamos. Necesitamos dos ficheros para las imágenes para CPC. Necesitamos dos ficheros, el punto .scr y el punto .pal. El por qué se me ve tan raro esta imagen es precisamente por el fichero punto .pal. Esto es porque los colores, la paleta de colores en Amstrad es dinámica. A diferencia del Spectrum siempre son los mismos colores, siempre se pueden usar esos colores en pantalla. En CPC esto cambia. En CPC realmente tenemos 27 colores para usar. O sea, una paleta posible de 27 colores, pero en pantalla solo pueden estar 16. En condiciones normales, sin hablar de cosas raras ni cambios de paletas por interrupciones ni nada por el estilo. En condiciones normales son 16 colores, por lo tanto, el sistema tiene que saber cuáles de esos 16 colores han elegido de la paleta de 27. Ese es el fichero .pal, que es el que está indicado aquí abajo. Veis que aquí abajo está indicado unos colores iniciales. Vale, ahora habrá que volver a leerla. Ah, exacto, hay que volver a leerla. O sea, primero hay que cargar la paleta y luego cargar la imagen para que volverla a tenerla bien. Importante, en la paleta.
Los dos primeros colores tienen que ser estos y en este orden, el negro y el blanco. Lo bueno que tiene esta herramienta es que tiene esta opción de swap color, que cambia los colores de sitio, por ejemplo, ¿veis? Y lo bueno que hace es que los cambia de sitio sin modificar la imagen. O sea, él ya internamente cambia toda la información de estos píxeles para lo que antes era rojo, ¿no? En este caso, si cambiamos el rojo por el azul, él internamente todos estos píxeles los ha cambiado su información interna para que después de este cambio de paleta sigan siendo rojos. Eso no lo hacen todas las herramientas gráficas. Muchas herramientas gráficas te permiten esto, cambiar los colores de orden, pero luego lo que era rojo se cambiaría a azul. No sé si me estoy explicando, pero vamos. Lo bueno que tiene esta opción es que si con la paleta inicial lo tenéis, por ejemplo, así, como estaba antes, más o menos. No sé si estaba así más o menos, pero bueno. Pues el negro, o sea, le dais a swap color. Y el negro lo ponéis el primero y el blanco el segundo. Eso tiene que ser así porque la aventura va a coger el primer color, lo va a coger como fondo y el segundo color lo va a coger como blanco. O sea, para el texto. Si queréis realmente podéis cambiarlo. ¿Para qué? Porque esto supongo que en cada pantalla será dinámico. O sea, podemos incluso tener pantallas en las que el fondo sea negro, en otra pantalla en la que el fondo sea azul. Ya se dependerá del punto PAL de cada localidad. Si no queréis complicar la existencia, pues el primero siempre negro y el segundo siempre blanco. Grabáis la imagen con formato SCR. Y lo bueno que tiene es que si haces uso del split screen, que la plantilla lo hace por defecto, porque con el fichero de inicialización se le pone. A ver dónde está esto. Bueno, casi va a ser más fácil buscar split, X split. Bueno, creo que de hecho ya lo había encontrado. Explot no, split. Aquí está. Modo split y como parámetro 1. El split modo 1 sería esta opción, es que la imagen vaya en modo 0 y el texto vaya en modo 1, que es lo que tiene la plantilla por defecto. Volvemos a nuestro proyecto. Bueno, copiamos lo que sería la imagen procesada con el punto PAL y el punto SCR. Pues copiamos a donde está. No, release no. Images. Ya sabéis, imágenes CPC. Copiamos aquí. Y ahora al generar el CPC, veréis qué chulada. Lo de antes me ha salido porque el Winamp hace una cosa muy rara y a veces carga, en vez de cargar la imagen que le estás pasando, te carga una imagen anterior, que era con la que yo había estado haciendo las pruebas. Lo que había mostrado antes realmente se estaba adelantando, era con el DSK anterior. Es normal que Winamp hace de estas cosas raras. Yo, de hecho, como emulador para CPC, recomiendo más el Retro Virtual Machine. Pasa, no sé si Uto lo tendrá pensado en algún momento incluirlo en vez de este Winape, pues la verdad es que estaría genial. Retro Virtual Machine da menos problemas. Sí que es verdad que consume un poco más. Y fijaros, ¿veis? O sea, poder conseguir estas cosas estaría genial, ¿no? O sea, aventuras gráficas para Amstrad o para 8 bits, en que la parte superior sean imágenes a 16 colores. Y luego el texto siga teniendo resolución normal, resolución de modo 1, para que quede el texto muy legible, ¿no? Ya sabemos que en modo 0 el problema del texto es que se suele agolpar mucho porque el píxel ladrillo pues no ayuda a leer. Pero aquí tenemos las dos opciones. Tendríamos arriba la imagen y abajo el texto. Arriba la imagen en colorida y abajo el texto en buena resolución para que se entendiese. La verdad es que esto da mucha potencia, ¿no?
da mucho juego para poder hacer aventuras muy coloridas y que den, tengan un impacto visual muy, muy, muy atractivo. Eso sí, tiene que ser para Amstrad, eso sí. Por lo que hay ahí, lo que se ha visto es, también parece ser que se puede hacer algo parecido en Commodore. Investigaré, trastearé. Pero bueno, eso es, era un poco la idea de la sesión de hoy, ¿no? Que es, la verdad que se ha alargado bastante, pero sí que quería intentar explicar todo, al menos todo lo que he visto yo del DAT Ready. Ya a modo de conclusión, decir, ¿no? Pues que es una herramienta muy útil, muy sencilla, ayuda un montón a generar lo que es los productos finales, ¿no? Que al final lo que queremos, de una manera muy sencilla, ya he visto que es con un clic, a partir de un fichero de fuente que es único, que es quizás lo más a destacar, ¿no? Que solo se necesita una única programación, no hace falta desarrollar en paralelo para diferentes plataformas, sino que aquí tenemos un único fichero fuente en el que se pueden personalizar cosas de cada sistema, como habéis visto ahí con los IFDEF. Tenemos la manera de insertar imágenes muy sencilla. He visto que incluso con herramientas actuales como el Paint Brush o ese similar para CPC, es muy sencillo copiar, pegar una imagen y a partir de ella ya retocarla para que quede mejor. Podemos añadir sonidos, el personalizar nuestra fuente de texto, que los mensajes vayan aparte, vayan en el disquete, pero no vayan dentro del fichero de aventura, y así liberarlo y tener mucho más espacio para la aventura. La verdad es que es una herramienta muy chula y lo mejor, o sea, muy buena, muy útil, y lo mejor de todo es que está en desarrollo. O sea, Uto está trabajando en ella constantemente y lo tiene bastante activo, entonces podemos esperar incluso mejoras, ¿no? Todos los fallos que tiene, pues notificárselos a él. Ya lo de siempre, acceder al grupo de Telegram para todas estas dudas que tengáis, que os queden, que nos hayan quedado bien explicadas, o todo lo que creáis que puede ser un bug, pues ahí es un buen sitio, un canal centralizado donde poder resolver tanto las dudas como poder reportar todo lo que hayáis visto. Yo la verdad es que me he quedado maravillado con este DAT Ready, y ya digo, esto simplemente es la versión 0.2, o sea, realmente es casi como una beta, como también nos decía ahí Rockersuke, que cuando se conecte también con Trizboard, pues con esa herramienta que está desarrollando, pues va a quedar mejor todavía, porque podríamos incluso, en vez de tener que empezar con el fichero de texto, podremos empezar con esa herramienta gráfica de Trizboard para adelantar bastante. Yo la verdad es que si alguna vez una aventura tengo claro que va a ser con DAT Ready. Todo lo anterior me va a valer porque se sigue usando todas las palabras que hemos visto, pero la verdad es que el DAT Ready da mucho más juego que el DAT original. Lo complementa, es una evolución a mejor, a muchas más posibilidades, muchas más funcionalidades. Los contactos estos nuevos, como veis, tienen una utilidad muy grande, muy fáciles de usar. Además, lo bueno que tiene es que rápidamente ves su resultado, ¿no? O sea que la verdad es que es una herramienta más que recomendable, ¿no? En vez de usar el entorno DAT original, casi casi que es mejor directamente lanzarse aquí a este DAT Ready, porque nos va a dar toda la funcionalidad del anterior, más unos añadidos que nos van a quitar un montón de horas de trabajo, creo yo, ¿no? Eso de simplemente poner una imagen nativa en una carpeta y que él directamente haga todo para que te la muestre en la localidad correspondiente, pues yo creo que eso está casi impagable, ¿no? Ese trabajo que nos ahorra. Y bueno, y lo he dicho, yo que he intentado que no fuese muy, muy larga esta sesión, pero sí que quería ya hacerlo en una única sesión para ya cerrar este ciclo de este taller del DAT.
Ya lo que queda a partir de aquí es que cada uno, incluido yo, pues se ponga a diseñar una aventura, que se vaya estrellando, ¿no? Como se suele decir, con los errores que le vayan saliendo, con los problemas que le vayan saliendo, que vaya leyendo la documentación para conseguir solventarlos, y si sigue sin dar con ello, pues lo mejor, lo dicho, es ese grupo de Telegram, el Retroaventuras, que ahí hay gente que sabe muchísimo de tanto de DAT como incluso de otras herramientas como Pause, NG Pause y un montón de herramientas que ni me suenan. Ahí vais a tener si vais a tener una duda o algún problema, ahí seguro que os lo van a solucionar. Así que lo único que queda es sobre todo ponerle ganas, aprovechar ahora estos días que vienen, que si tenéis vacaciones o si tenéis días libres, pues para hacer esa aventura que siempre habéis pensado, siempre habéis querido hacer. Ya no tenéis excusa, yo creo que con estos vídeos queda suficientemente explicado al menos lo básico para poder hacer una aventura de cero hasta el producto final. Así que no me queda más que daros las gracias por haber estado ahí, por toda la ayuda, sobre todo al grupo de Retroaventuras. Y que nada, que espero que tener noticias, pues eso, de nuevas aventuras que estáis haciendo. Y si tenéis alguna duda, lo dicho, ya por última vez al grupo de Telegram. Venga, hasta otra.